Anoche el incendio era muy importante, era realmente asustaba ver la magnitud del incendio, pero se trabajó durante toda la noche de una forma muy efectiva en lugares muy complicados y se logró detener gran parte del incendio. A esta hora, como todas las mañanas, está bastante tranquilo el fuego, está quemando entre el Cerro Uritorco y el Cerro Las Gemelas, en esa quebrada, en donde está el Cerro Overo, que es un poco más bajo, allí está quemando en este momento, sería uno de los pocos focos que quedan activos y una parte que va como con rumbo al dique Los Alazanes. Están trabajando 140 bomberos en terreno, lugares de muy difícil acceso, dificultades para llegar al lugar de la línea de fuego, pero ya están trabajando nuestros aviones, que tenemos 7 disponibles, 4 de Nación y 3 de la provincia, más el helicóptero nuestro. Están trabajando con mucha dificultad porque es una quebrada y no es fácil trabajarla, pero están arrojando ya, empezando a arrojar agua para bajar la intensidad del fuego que nos tenemos. ¿El riego del frente que iba hacia el sur quedó despejado ya? Ese frente se controló bien, tenemos solamente un poquito que va hacia el dique Los Alazanes, que también se trabajó durante otra noche y creemos que es chico y que se va a poder controlar, pero estamos en un perímetro muy caliente, tenemos puntos calientes en muchos lugares y sabemos que la temperatura va a ser muy alta, que el viento va a ser intenso del norte y eso va a hacer que baje mucho la humedad ambiente y que el incendio tome un comportamiento a partir de las 12 del mediodía en adelante, como se han comportado todo este tiempo, con un riesgo importante.